Un saludo para todos. Yo les voy a enseñar cómo hacer nuestra propia paleta de colores personalizada, como la que estamos viendo aquí en este momento. Vamos a insertar aquí una forma para que vayamos entendiendo un poco el tema. Le vamos a aplicar un color a esta forma, por ejemplo, este azul. Voy a ir aquí a la pestaña inicio, voy a tocar aquí y le aplicamos el color. Y le podemos aplicar el color que nosotros queramos. De esta manera podemos tener esta paleta de colores personalizada y no tenemos que ir continuamente aquí a formato y luego aquí para buscar algún color, sino que vamos a crear aquí nuestra paleta con los colores personalizados, colores que habitualmente utilizamos en nuestras presentaciones y la vamos a tener siempre a la mano. Yo voy a enseñar entonces cómo hacemos esto. Voy a eliminar aquí. Vamos a ir aquí a insertar. Vamos a insertar esta figura. Vamos a hacerlo de un centímetro. Vamos a girar. Vamos a sacar copia. Copiamos y pegamos. Vamos a sacar una copia de estas tres. Vamos a colocar aquí debajo. Copiamos nuevamente. Pueden sacar las cantidades que ustedes quieran. A manera de ejemplo, voy a hacer solamente estas 12. Vamos nuevamente a insertar. A insertar esta figura aquí. Aquí lo voy a mandar al fondo. Voy a poner un color, por ejemplo, este. Vamos a ponerle sin contorno. Ahora vamos a poner los colores personalizados a cada uno de ellos. Vamos a empezar con este. Entonces vamos a ir aquí a formato. Y vamos a buscar colores personalizados que de pronto nos gustan algunos colores menos comunes. Vamos a darle, por ejemplo, aquí y podemos mover aquí aquí nos va mostrando una previa cómo será el color entonces vamos moviendo por ejemplo esta le vamos a aceptar y aquí lo tenemos vamos a pasar al segundo vamos a buscar un color personalizado un color un poco más diferente Por ejemplo, esto le vamos a aceptar y ahí vamos viendo cómo nos va apareciendo. Continuamos con el tercero. También podemos mirar aquí. Le damos a aceptar y aquí tenemos una variación de colores. Vamos a continuar aquí. Y de esta forma vamos aplicando los colores que queramos. Continuamos con el color azul. También podemos mirar aquí. O simplemente lo personalizamos. Damos a aceptar. Darle un color más claro. Continuamos aquí. Colocar este color. Vamos a colocar nuevamente aquí por ejemplo este color. Vamos a aceptar. Vamos aquí en este otro. Vamos a buscar un color. Continuamos. Aquí estamos variando los colores. Y vamos a finalizar con otro color, por ejemplo aquí. Ya hemos hecho una paleta con 12 colores personalizados. ¿Cómo lo vamos a utilizar entonces? Vamos a ir aquí y vamos a insertar una forma cualquiera, por ejemplo esta figura. Y le voy a dar un color, pues por ejemplo este. Entonces le vamos a tocar. Vamos a ir a la pestaña inicio. Vamos a tocar esta figura que tenemos aquí. Le damos clic una sola vez. Y le damos clic aquí. Y le hemos aplicado el color. Si queremos aplicarle otro color, por ejemplo este, lo tocamos y tocamos la brochita y vamos nuevamente aquí. Y aquí lo tenemos. Ya no tenemos que estar tanto aquí en formato y luego ir a buscar un color personalizar algún color, sino que ya tenemos nuestra paleta de colores. Vamos a insertar nuevamente otra figura. Vamos a insertar esta flecha. Vamos a darle un color, por ejemplo, este. Vamos a la pestaña Inicio, tocamos la brochita y lo tocamos. Y aquí tenemos. Vamos nuevamente a Forma, vamos a insertar esta figura. Vamos a copiar, pegamos. Copiamos nuevamente y pegamos. Y vamos a poner diferentes colores a esta figura. Vamos a tocar aquí. Vamos a pestaña inicio y tocamos la brocheta. Vamos a ver aquí, ya lo hemos aplicado, vamos a aplicarle el segundo. y vamos a aplicar el tercero y le hemos aplicado esta variación de colores podemos cambiar este color también le podemos aplicar digamos este tocamos acá la brochita como ven al tener la paleta de colores personalizada no nos va a quitar mucho tiempo yendo a configurar o personalizar algún color vamos por ejemplo a esta otra diapositiva que tenemos Muchos más colores. Aquí tenemos algunas figuras. Por ejemplo, este, esta figura, y aquí le vamos a dar un color. Voy a tocar aquí. Vamos a ir aquí a la pestaña, inicio, y ahí vamos a tocar la brochita. ella ya le he aplicado un color. Aquí tenemos esta figura. Le vamos a dar un color. Vamos a darle aquí. Vamos al segundo. al tercero vamos a utilizar por ejemplo este color vamos a aplicarle este segundo y luego el tercero como pueden ver lo podemos hacer todo en pocos segundos Vamos a insertar una nueva figura. Vamos a darle un color. Vamos a la pestaña Inicio y vamos a darle en la brochita. Le damos clic una sola vez y tocamos aquí. Y ya le hemos aplicado el color. Vamos a insertar un texto. También podemos hacerlo con alguna palabra, por ejemplo. le podemos dar un color en este caso lo hacemos un poco más diferente vamos a tocar aquí el texto vamos aquí a formato de forma y lo vamos a dar aquí y vamos a seleccionar cuenta gota le damos clic y luego vamos a ir aquí a la paleta de colores personalizada y lo vamos a dar clic en el color que queramos por ejemplo este color azul doy clic ahí y ya le he aplicado el color a esta figura Vamos, por ejemplo, a aumentar un poco más el tamaño. Ahí lo podemos ver más de cerca. Vamos a hacer un ejemplo con otro color: formato de forma y cuenta gotas. Vamos a seleccionar este, damos clic y ahí lo tenemos. Como estamos viendo, una paleta de colores personalizada nos da la ventaja, sobre todo cuando utilizamos colores poco comunes o mucho más personalizado y de esta manera no tenemos que ir continuamente a la pestaña formato para buscar los colores podemos entonces crear nuestra paleta de colores y guardar la plantilla cuando estemos haciendo algún trabajo podemos sacar la plantilla y tenerla siempre a la mano muy bien campeones, espero que este tema sea útil para tus proyectos. No olviden dejar tus comentarios y tu opinión sobre este tema. Campeones, nos veremos en el siguiente tema.